Hi, I'm Izzy Cano and I teach Video Game Development, Multimedia Design and Robotics at a school in Madrid, Spain. I teach this subject in elementary education, which covers age 6 through 12, and I also teach in Video Game Development extracurricular lessons in secondary education for students 13 to 15 years old. Let me tell you about my own experience using video games in the classroom. Here in Spain, the application of video games in educational context is not widely accepted. And as a result, it becomes a daily battle against suspicious parents and teaching departments. While I share this thrilling adventure with you, I will play in levels from the Babari School project, specifically the second part, which was nominated for Best DLC Thinky Award. Babari School is the name of the set of Babari U levels developed by my 11 years old students. Babari U is a thinky game created by the developer Arvid Teikari. It involves breaking the rules of each level and creating new one in order to beat it. I have been using this video game at the school for 4 years now, and its level editor for 3 years. The title Babari School is a word game, since the word cool sounds similar to the word school. I will start by explaining how I came to the conclusion that Babari U could work in primary school classroom to learn about level creation. I have been teaching computational thinking for very young children for 6.5 years. Babari U has a very strong component of understanding logic, which is closely related to computational thinking concepts. In the first course of elementary education, we start playing games like Lightbot or Codable, where simple commands have to be executed and given to robots and animate elements. Babari U not only has this component that helps us understand and learn the basics of programming, but also provides knowledge about the most forgotten branch of video game creation in school environments, design. Thanks to its editor, we can also understand basic ideas of level design. As children, they are not yet contaminated by ideas rooted in the development and creation of video games, which allows them to be much more creative, to create more interesting levels, and above all, to make mistakes in order to continue learning. I find it quite poetic and magical that Arvid Teikari, the creator of Babari U, started developing video games when he was at school, because one of his friends recommended various computer tools to him. While now I'm using his game with my students to learn how to create games as well. This is how I organize my classes. We spend 4 or 5 sessions of 45 minutes each playing Babari U just to get to know the language of the game. At the beginning of each session, we discuss the most difficult levels from the previous session. We discuss them on the blackboard with some cards I made on paper and illustrations of the most complicated mechanics and the ones they usually get stuck with. Then the following 4 or 5 sessions we focus on the level editor. We explain it in 2 sessions and then I give them creative freedom. My 11 years old work in groups to create whole worlds within the game, while the 10 years old work individually on individual levels. While working in teams, I ask them to start by organizing themselves with paper and pencil. I don't want them to lose the creative process of starting with sketches, something so valuable that Jordan Mechner taught us with the creation of Karateka and that Adam Sandman has maintained with Cannibal, among others. But the real final boss of applying video games in our classroom are the parents and their reactions. While we have not yet established a serious discourse in support of the use of video games as tools for teaching in primary education,
We are beginning to witness the rise of a boycott against the use of screens in the classroom, especially in Europe. This academic year, I have decided to have my own students show their levels, so that they can transmit their own excitement and what they have learned while creating them. So let me finish my talk showing you their work. I hope you like it. Hola, soy Jaime y voy a hacer mi nivel. Primero tenemos que subir hacia arriba y el truco es que los fantasmas, si yo voy hacia arriba de ellos, no me matan. Pero si ellos me tocan a mí, sí que muero. Esto es solo cuando pasa el muro. Entonces, ahora les atravieso aquí en la derecha y llego a el mi de aquí arriba. Entonces, esto es que si fallas una vez, ya fallas completamente, porque hay una columna que va hacia arriba, tuyo. Entonces, en el mi, todos los monstruos se tocan con el mi, pero como tú estás dentro del mi, nadie te hace nada. Entonces ahora tú vas para arriba y entonces ya puedes ir aquí, que ahora vas por abajo de los fantasmas, vas por arriba, ahora y ahora continúas recto. Luego te puedes comer a los queques y aquí te tienes que meter por el hueco y entonces aquí se quiere, aquí esperas a que pasen los fantasmas y ganas. Hola, soy Carmen y os voy a explicar cómo funciona mi nivel. En este nivel me inspiré en tres niveles que había en el juego. Uno era de una barrera que había que mover a los queques para poder pasarlo. Otro era el tenías que pasar el agua y también el de float, usando float. En el nivel hay que poner Tortoise Push para poder mover una de las tortugas y colocarla de forma que quite el Bind is the Feet. Luego ponemos Tortoise Move y mientras que lo vamos moviendo hasta que llegue al Bind y ahí pues ya se quita y ya podamos pasar fuera de las espinas. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner Water is Float y Flag is Defeat. Y como así si pasamos, llegamos al flag en algún momento, nos mata, pues tenemos que poner Water is Defeat y quitamos el flag que se ha quedado arriba. Bajamos otra vez Water is Float para que siga flotando. Y ahora ya podemos pasar por el agua, pero los árboles nos impide poder continuar. Entonces cogemos el grass, que está escondido más o menos, lo llevamos hasta donde está el tree, this is top. Lo colocamos a un espacio del tree y luego colocamos un is cualquiera de donde lo quieras coger, menos de rockies porque si no luego no nos funciona bien, y lo colocamos para que ponga trees grass. Entonces ya podemos pasar por los árboles. Ahora las rocas nos impiden el paso, entonces tenemos que poner rockies vine de el vine is the feet de al principio del juego, y de esta forma ya nos podríamos pasar el juego porque podríamos pasar a la bandera. Bien. Bueno, pues este es mi videojuego y va sobre, hay un pequeño muñequito que tiene que ir pasando por un laberinto para pillar la bandera. Entonces se puede ir tocando instrumentos y también comiéndose los bobas, pero a la medida que vas avanzando te encuentras con otros muñequitos que si te comen se acaba el juego, entonces hay que intentar moverte de tal forma que nunca te pillen.
Y pues después cuando sales del laberinto es bastante fácil pillar la bandera porque como se mueve a la vez que tú, por el camino que se puede ir, pues tienes que intentar pillarla, pero como la bandera también te tiene que intentar pillar, pues a veces, depende de cómo te pongas, puede ser muy fácil o muy complicado. Pues en mi juego, creo que se puede comer hamburguesas porque todavía no ha desayunado. Pero primero lo que tienes que intentar hacer es sacar cuanto más palabras todavía. Pero Baba no puede tocar ningún objeto porque Baba is weak. Entonces te estampas contra el agua. El agua desaparece, solo la que has tocado con Baba, porque ¿qué lo vas a necesitar? Porque, como dije, Baba era weak. Pues bueno, pues ya tenemos la primera letra, que es Wall. Entonces lo que vamos a intentar hacer va a ser descubrir ahora dónde está la puerta, porque se supone que es lo que necesitas hacer para ganar y pasarte el juego. Entonces quitas Doris Float, quitas Doris Hide, pero se queda Doris Win. Entonces ya se ve la puerta y ya sabes lo que tienes que hacer. Pues el wall va a servir porque el Baba is weak está rodeado de calaveras. Con una calabaza lo empujo y rompo la primera calavera. Vamos a coger el is weak, vamos a poner wall delante y va a poner wall is weak. Entonces ya puedes romper la pared y llegar a la puerta. Pero si no quieres llegar a la puerta, puedes seguir disfrutando de la música o viendo el paisaje. Este es mi nivel de Baba is You. Y en el nivel se llama Pilla Pilla, que es para pillar a Baba y ganar. Tiene una decoración con unas vías quemándose. Y como hay un bloque que en inglés es pilar, he puesto como si fuera billar. Entonces, lo que hay que hacer es ir por las cintas transportadoras hasta pillar a Baba. Feel free to send me an email to this address with any doubts, support or interest you may have. And don't forget to visit Baba is Cool, ETO's website. I want to thank ThinkyCon for counting on me for my presentation, to Fran Del Miro who has helped me subtitling the videos and checking my English. You are amazing. And thank you for listening to me. Bye!